Bueno, en este momento le mostraremos a usted imágenes impresionantes definitivamente de lo que hace los fenómenos naturales en nuestro país. De hecho, las primeras lluvias de por la tarde-noche que estuvieron pues prácticamente afectando varios puntos del país. Estas son imágenes específicamente de Xela, donde pues las calles y avenidas quedaron inundadas completamente en cuestión de segundos. Observe usted, el agua lavaba tierra, lodo, basura, todo lo que encontraba a su paso. Hay que recordar que en años anteriores estas mismas calles y avenidas también colapsaron por la basura que tapó los drenajes y hoy no es la excepción. Lamentablemente vuelve a ser un punto bastante complicado en relación a esto. Por eso se han ya habilitado jornadas de limpieza para poder de esta manera liberar los tragantes, liberar los drenajes para que el agua pueda fluir y evitar esta clase de situaciones, ya que el lodo y la tierra y todo toda esta basura que jala, pues lamentablemente tapa más y más tragantes y estas son las consecuencias. El agua en muchas viviendas pues ingresó a las viviendas de sectores urbanos, de colonias, caseríos de estas calles y avenidas de Xela, pues afectando seriamente a centenares de familias. Estamos hablando que esto es parte de lo que sucedió en horas de la tarde hasta la noche. Escuche usted parte de lo que nos daban a conocer en este video los mismos vecinos de Quetzaltenango. Escuche. Hola amigos de Noticiete, aquí les mando un videito de cómo se pone este camino aquí en Quetzaltenango, la zona 5 que han hecho aquí, donde en su totalidad está cubierto por un río, corrientes de aguas que vienen de arriba. Un saludo para todos. ¿Cómo están los carros ahí? Atascados totalmente. Aquí estamos viendo la inundación de este cantón Choquí. Esto va a ir para directamente para los amigos del Noti 7. Estamos viendo cómo se vuelve un caos aquí total. Bueno, estragos totalmente lo que provocaron estas lluvias en horas de la tarde, no solo en Quetzaltenango, en otros puntos, pero observe usted parte de las calles, es definitivamente impresionante y lamentable a la vez de que la acumulación de basura durante los primeros meses del año y que ahora con las primeras lluvias que llegan por parte de la temporada tengamos que tener este nuevo panorama, calles, avenidas, sectores totalmente colapsados, los drenajes, viviendas inundadas. Esto es lo complicado de las primeras lluvias y espérese porque viene lo más duro del invierno, lluvias más fuertes, constantes. De hecho, en esta mañana nos reportan que los cielos están pues, totalmente nublados, cerrados y esto puede anunciar las próximas lluvias en los próximos minutos y pueda provocar situaciones similares.